Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, chicos y chicas? Picnic. Os pondría el juego, pero es que estoy puteando un poquito a los God of Glories en el Blitzball antes de continuar. Es que les debo una paliza, hijos de puta. Ah, me quedan 30 segundos, ¿eh? Ahora mismo pongo. ¡Ay, me he quitado la pelota, cabrón! Ahora mismo pongo a la capturadora y empezamos a jugar. La historia. Pasamos ya del Blitzball. Ah, se acabó el partido. Gané 3-0. Eres por culo, hijos de puta. Genial. Vale, pues ya está. Kulukan, he terminado el contrato. Sí. No. El deber me llama. La vigilancia de esto es muy importante para el bien de todos. Muy bien. Biggs, no, le renuevo el contrato. Ha sido bueno jugar contigo. Gracias por todo. De nada, majo. Eres un sol. Joder, ordenador, no te apagues. Hostia, me cago en tu puta madre. Vale, pues ya estamos. Ahí va. Ya se escucha la capturadora. Ahí estamos. En el camino de Mijin. Con la gente a ver si me da cosas. Si pudiera lo compraría todo. Muéstrame armas, a ver qué tienes. Vaya puta mierda. Creo que no he comprado un arma en todo el juego de todas las veces que he jugado, ¿eh? Tú. No, gracias. Es una gilipollez descansar en las posadas en este juego cuando la esfera del viajero ya te cura la vida, ¿sabes? Alquilaremos chocobos. Venga, va. Oh, hello. No charge this time. Vamos rápido. Buenos días, José, ¿qué tal? Ayer mientras jugaba el Dead by Daylight me dijeron, ¿por qué no juegas al Metal Slug? Y dije, pues que mi mujer se puso un poco. Dijo, a lo mejor, ¿por qué no juegas mañana? Y dije, bueno, venga, vale. La mujer manda. Es sabido, a ver. Esto solo se puede conseguir con Chocobo. Se coge carrilla. ¡Olé! Lanza ardiente. Bienvenida sea la lanza ardiente. Diccionario al vez 9. Selinda, no me interesa tu vida. No, aquí no puedes criarlos. Solo puedes alquilárselos a los al vez. La puta. Liadón. Me he cargado un ordenata. Maravillosa jugada. Puta madre. Puta madre, 70 millones de veces. Nada, un ordenador que tengo aquí al lado. Está más para allá que para acá. De hecho, debería cambiarlo por el ordenador de mi vieja, que me dio mi madre un ordenata y lo tengo ahí apalancado. Es más lento que el caballo del malo, pero es mejor que este. Oh, que se puede tocar la esfera de este chocobo. Esto es todo maravilla, es todo ventajas. El símbolo de Saturno, eso es para el arma final del Auron. Auroners. No puedo subir por aquí ya con mi chocobo. Voy a bajarme. Pues tienes razón. ¿A qué espero para cambiarlo? No sé, soy gilipollas. Dame un segundito. Vamos a cambiar a solo cámara. A tomar por culo de aquí, ordenador.
batería ni nada, ¿eh? A ver, ¿dónde está el de mi vieja? Aquí abajo. No sé, ¿se puede ver? Tenía unos greñufos locos sin lavar, macho, que me estaba hasta las pelotas. Quiero probar una cosa. Acabo de enchufar el amplificador que me regalaron un colega. Rock and roll. Cuando fui a la tienda de música a comprar el cable para el bajo, no sé tocar el bajo, aviso, el tipo de la tienda de música me dijo: bienvenido al rock and roll. A ver. A ver si se escucha algo. Sí, es de mi ex. Se lo habían regalado a ella. Antes sabía tocar algo. Creo que ya me acuerdo, ¿eh? De cómo es You Are de Nirvana. A ver. Ahí va. Más o menos. Todo sería practicar. Bueno, solo quería saber que funcionaba el ampli, ¿eh? Ahora tengo que buscar el enchufe del puto portátil. ¿Cuál coño será de todos los cables que tengo aquí? Bueno, ya lo buscaré con calma. Ahora vamos a jugar y que es para lo que estamos aquí. Ok, tío. Necesito el puto cable de esta mierda. No sé cuál coño es. ¿Será compatible el otro? Stream por capturadora, fuente juego.
Bueno, tendría que hacerme unas labores de búsqueda de la hostia para encontrar los cables, así que tal ahí. Ahí nos quedamos. Eso, yo quería pelear un poquito por aquí porque tengo suelos del Apex. Que no falte. Vaya focusín que se acaba de comer, ¿eh? Me cago en la puta. A ver. Magia negra. Agua. Ahógate. A la mierda. Hijo de puta. ¿Dónde cojones está el cable? Seguro que está por aquí por eso. Lo voy a bucear. Un segundo. A este imbécil. Hostias. Vale, ahora la ponemos. Un segundico. ¿Dónde está el puto cable del portátil? Joder. Aire, por aquí tirado tiene que estar, es que además. Vale, vamos a verlo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué cheto? ¿Qué hijo de puta? Bueno, un report que flipas, vamos, hombre. ¿Pero qué cojones es esto? Tomar por el culo, derribado y ir matando peña. Tremendo bug, que es de PC, ¿no? A ver. Espera, deja de ver las tácticas. ¿En qué tecla tiene las tácticas? No, no, esto es Play. R2, es la Play. Hostia, vaya bugazo, ¿no? Oh, joder. Está para que te pasen ranked de esto. Me cago en la puta. Tremendo bug, colega. Hombre, yo no sé si en la Play se puede usar hacks, ¿eh? Creo que no. Pero madre mía. El bug es hito, ¿eh? Alta bugada. Bueno, parto la Play. Yo voy a buscar al tipo a casa y lo asesino.
Así es, claro, te lo digo. Vamos, la puta, colega. Tremendo bug. Es el bug de Jesucristo ese. Waka faka, motherfucker. Haz tu trabajo, Waka. Además, te pago. Me encanta que los planes salgan bien. Ven cómo matar a los monstruos de una hostia. A ver, hay bugs y bugs, pero ese es muy jodido, ¿eh? Joder. Ya, debía el de montar la torreta de Rampart encima del dron de Crypto. Es una burrada también. A mí me ganaron una partida así. Me cagué en Dios porque no podía reportar al pavo, ¿sabes? El último pelotón que quedaba. Una Rampart volando montada en un dron de Crypto. ¡Ay! Disparándonos con la torreta, ¿sabes? Me cago en tu puta madre. Vaya chine, chaval. Último pelotón y nos hacen esa putada. Putos cerdos, hijos de puta. Tú haces falta, Auron, tú haces falta. Tienes que matar a este. Y ahora, el puto amo. Se le metió una esfera de fuerza más 4 por medio del camino y ahora hace una cantidad de daño. Pero nada, eso lo corrigieron. Eso lo autorrigieron. Metieron un parche y lo arreglaron. Y además baneaban a la peña que lo hacía. Si los pillaban... Un buen ban que les caía. Bien merecido, por hijos de puta. ¿Cuánta pasta tengo? 6.000. No puedo hacer una gran donación a la operación 1.100. How many times do I have to tell you I'm a summoner? You're a summoner. Sorry, ma'am. No exceptions. No exceptions. You dare impede a summoner's pilgrimage? Sorry, ma'am. No exceptions. Useless. ¡Buenos días, Lord Abodar! ¿Qué tal? Bienvenido, joder. Qué alegría me dais por la mañana, que vengáis todos a saludar, joder. Felicidad. Esquílame la vida, joder. Show me how to play Blitz sometime. Wait around. No vas a tener tiempo. We'll have Sin beaten in no time. Venga, toma. Any donation toward Operation Meehan would be greatly appreciated. No tengo 10.000 giles, tío, para darle. Que te dan armadura, señor. Hey. What? They didn't tell you? We're bringing Sin Spawn from all over Spira here. Sin Spawn inevitably draw Sin, right? Esto es lo que yo decía, cojones. Los brotes de Sin atraen a Sin. Por eso atacaron el barco al principio del juego. 15 años en darme cuenta. ¿Y esta petaquita será del portátil? ¿Te imaginas que lo es? No, es del monitor. Me cago en tu puta madre. A ver. No encuentro el enchufe del ordenador. Tengo que bucear entre todos los cables que tengo aquí. Me cago en la puta. I'm sorry, I can't. Mira, te voy a dar 1.000 para que me des algún objeto. Any donation toward up. Many thanks. Lanza de hielo. Lanza de mierda. Ahora viene Seymour, Guado. Y mientras viene Seymour y nos cuenta su puta vida, yo voy a bucear a ver si encuentro el puto cable del portátil. Unas gafas de realidad virtual para el móvil. Metes el móvil aquí. Y con unos vídeos de pantalla doble. Tiene realidad virtual. You look troubled. Is there anything I can do? La realidad virtual del chino es. Well. Vale, aquí tenemos lo siguiente. I see. Un lector de DNIs electrónicos. Maester Seymour. Suelo, let me show you to the command center. Hold. I have a request. Yes, Your Grace.
¿Mandos? I need to have Summoner Yuna and her guardians let through to the command center. Una bobina de CDs. Cables de alimentación varios. Mr. Seymour, sir. Un cable de red, un cable HDMI. I will take Ninguno es un cable de un portátil. No me vale. It is done. Oh, thank you, Your Grace. No, aquí guardará tapitando y tocando Yuna, los huevos. It's time to go. Oh, vale, aquí no está. Who does he think he is? He's a maester. Better get used to it, yeah? Esto no está apagado, ¿eh? Joder. Es verdad, después el cable aparecerá. A ver qué tenemos aquí. Mando Pro de la GameCube. Mandos de la Play 3. Buah. Al pelo me viene lo que acabo de encontrar, ¿eh? Ojo. No estoy muy orgulloso de tener algo así porque ya no lo necesito, pero... La guía completa del Final Fantasy X-10-2. Tochaco. Bestiarios. Lo que te da cada monstruo por sobornarle. La puta polla. Lo voy a dejar aquí encima porque... ¿Qué cojones? Igual hay que consultar algo, ¿eh? Pero aquí el puto cable no está. Ahí está un micro del SingStar, chaval. ¡Oh! You say you wander your own land. Mira, el mejor puto invento. Esto vale para convertir HDMI a Euroconector y usar la capturadora con la Play 1, la Play 2 y aquellas consolas que iban por Euroconector, los viejos tiempos. Pues no sé dónde cojones puede estar ese cable, pero sé que tiene que estar. Yo tuve una época con el SingStar que quedaba con un colega y nos dedicábamos a ir a en el trastero de mi casa a jugar tardes enteras al SingStar. Hacer duetos ahí todo el rato. Pim, pam, batir todos los putos récords. All hail, Maester Seymour. Es que SingStar tiene truco, tío. El SingStar tiene truco. Os lo puedo demostrar. O sea, puedo sacar ahora la Play 2, montarla en 2 segundos, cantaros una canción y hacer 9000 puntos. Crusaders of Spira, protectors of all Spira. Believe in the path you have chosen. Let faith be your strength. Ganar al SingStar no significa que cantes bien, significa que tienes buen oído para aceptar el tono. Sir, what's going on? Why is Maester Seymour back in the Crusaders, eh? They're using Albed's machina. They're violating the teachings. Efectivamente. Even going against the teachings, they're willing to risk it for the greater good. Waka, I think Maester Seymour sees that too. Lulu! I can only speculate. Ask him yourself. Ah, Sir Auron. It is an honor. I would be most interested in hearing what you've been doing these past 10 years. Tengo la Play 3 por aquí también con algunas canciones. Es easy, easy. See. Sir Auron must be a great asset as a guardian. Your Grace. Please, there's no need for formalities. Excuse me, Maester Seymour. Why is your lordship presently present here, sir? Please, speak as you normally would.
Isn't this operation against the teachings of Yevon? Aren't you gonna stop them? It's true. I should. However, both the Crusaders and the Al-Bed truly wish peace for Spira. This Operation Mihen was born from that wish they share. Although it may be sacrilege to Yevon, their intentions are pure. Lo tengo. And I. Tengo el pas concurso universal con los pulsadores y todo. Hablando de pulsadores, espera un segundo. Os dejo aquí con esto que creo que donde tengo los pulsadores del pas también tengo cables. A ver si encuentro el del ordenador. Then pretend I didn't say it. You're kidding. From the first time I laid eyes on him, I never did like Seymour. But you know, some of the things he said that day, they made a lot of sense to me. La puta. Pues nada. Vamos a revisar en la mochila del curro. A ver qué tengo. Porque recuerdo haberlo llevado alguna vez, así para escribir o tal. Esos eran buenos tiempos que nunca volverán, tío. Una lata de bonito. Dos latas de bonito. Cuatro latas de bonito. Ocho latas de bonito. Doce latas de bonito. 14 latas de bonito. 15 latas de bonito. Pero el cable de ordenata por ningún lado. Me cago en mi puta madre. Un tenedor para comer el bonito. Pues nada, macho. Que no lo encuentro ni para Dios. Atención a la pila de latas de bonito. Son 15. Es parte de mi sueldo. Sorteo del canal, latas de bonito. Es parte de mi sueldo, tío. Cada día de curro nos dan una lata bonito y una lata de Coca-Cola. O cerveza sin alcohol. O Fanta. No, tío, no. No tengo huevos ni fuerza de voluntad. Madre mía, es casi tan alta como la tele. La pila de latas de bonito. ¡Hola, Luki! ¡Buenos días! Excuse me, Lady Summoner Yuna? Yes, yes. The command center. Maester Seymour requests your presence there, ma'am. Vale, Clasco. Thank you. Take that road to the command center. It's not far. We're still in the midst of preparations this way. Pelea. Te la comiste, güey. Te la comiste, güey, y te la comiste, güey. That's how it's done. Aquí ya te digo yo que no son buenos días. Hace un tiempo de mierda. Un frío que pela, que tengo que poner la calefacción antes de empezar. Necesito 3 puntos para conseguir más fuerza. Agua que no lo puedo mover porque no tengo esferas de habilidad. Maravilloso. Y este imbécil tampoco.
pero no consigo nada. Y aquí Mari, no tengo nada para conseguir. Y a Lulu, vamos a acercarle a las magias plus. Vale. ¡Eh! Hay que tomar droguitas. Esto es cosa de la edad ya, tío. Cuando empiezas a notar el clima en el físico, rollo, me duele la rodilla, eso es que va a hacer frío, hay mucha humedad, ya. Un día eres joven y al siguiente te levantas con dolor de rodilla porque sabes que va a haber humedad en el ambiente, ¿sabes? Da igual. No time to waste. Let's go. Perretes epilépticos, pobrecillos. Pray for Toby. Dame cosas. Me hago ventiel de la titi. Se va a pegar el suelo a todo el mundo, Don't break any bones, old man. ¿Cuánta vida tiene este cabrón? Porque contraataca con polen y no me mola. 540, hijo de puta. Vale, técnica. Sembrador de habilidad. Necesito esferas de habilidad urgentemente. Las cosas bien. Tirusín. Gotcha covered. Magia blanca. This is quick. Cuando se dio un golpe en la cabeza, el Toby. Ay, pobre. ¿Estaba borracho o qué le ha pasado al animal? Porque se dio un golpe en la cabeza. Estoy acordando de un foro de fútbol americano que teníamos. No sé si os acordáis de la época de los foros de internet. Ya por allá por el 2005 o 2006, cuando éramos jóvenes, los foros de internet, algunos tenían pues como rangos, ¿no? Según tu participación en el foro, te ponían ahí un subnombre rollo posteador veterano, no sé qué. Pues teníamos la coñita de poner las posiciones como las llamaban en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica a los linebackers los llaman apoyadores, a los cornerbacks los llaman esquineros, tal. Y había uno en el foro que tenía un nombre especial, que era abollador. Porque una vez se había puesto el casco y le había dado un cabezazo al coche de un compañero del equipo y se lo había abollado. Y desde esa era el abollador del equipo. Ay, esas historias que surgen así de la nada. Hay gente que tiene sus canales en plan, cuéntame una historia. Yo te podría contar mil, pero me tienen que venir, porque no me acuerdo. Mi memoria fluctúa, ¿no? ¿Sabes? Soy así un poquito disperso. Me está prendiendo vivo, neno. Oye, relaja. Yuna, haz tu trabajo. El mundo foro es algo que ya solo vive foro coches, por chan, por tradición, ¿no? Hostia, que te crió, chaval, a la mierda que te fuiste.
No lo mates, Yuna. No lo mates, Yuna. Bien hecho. Deja que se encargue nuestra maga negra. ¡Hielo! Una esfera de habilidad. Habilidad. Oye, Luki, ¿tú vas a jugar al Apex a las 12? Hoy tocará, ¿no? Digo yo. Lleva como 3 días sin hacer streaming. No cometas el mismo error que yo. Que yo tuve un parón en noviembre de la hostia y se nota un montón, ¿eh? Si pierdes la regularidad, deja de aparecer la gente. Y es normal, ¿sabes? O sea, no les llega ninguna notificación y es en plan, pues chao. Uy, sí, para un segundo. Lo bueno de este juego es que los combates, si tú no atacas, no pasa nada. Así que, tararí. Vamos a cerrar la capturadora un segundo, para que no se pete. Vamos a abrir el Opera. Si tengo aquí la pestaña abierta ya, chaval, mírala. Presta atención, Luki. Mira, tremendo bug. Y además es en Play 4, Mira, derribada. Saca la flatline desde el suelo. Sin apuntar, eso sí. Traca, 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 traca. Muerto. Traca, 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 traca. Muerto. Kill. Ahí va mi comentario. Vaya bug más hijo puta. Salir de ópera. Pues ahí lo tenéis. Eso, si me pasa, ojalá que me pase en ranked. Me cago en la puta. Que me pase en ranked. Para rascar punticos ahí a punta pala. ¿Cómo me planteo yo este combate? Waka faka, motherfucka. Aquí. Paca. Tú. ¿Para qué te pago? Tidus. Ven para acá. No, ven aquí, Mari. ¿Qué, Mari? Ven para acá. Te necesitamos. ¿Te necesitamos para qué? Para que te defiendas. Solo para eso. Magia blanca. Cúrame aquí a Lulu, que está agonizante. Magia negra. Métele un pirazo en la boca. Le queda toda la vida, claro. A mí me matan así en rankings. Y bueno, es que me levanto. Me pongo los pantalones. Porque últimamente solo estás jugando en gallumbos. Cojo las llaves del coche, cojo la puerta, cojo un palo, me meto en el coche, me recorro el país, el continente, porque solamente será un puto flipado del Reino Unido, voy hasta allí, a la puerta de su casa, llamo al timbre y cuando abre la puerta le parto el palo en la boca. Me cago en la puta, tío. Y aún ahora tampoco puedes reportar desde la Play, es una puta mierda que te cagas por la patilla. A ver, espera un segundo. Idus, haz tu puto trabajo. Cura. Reprot pelase. Defiéndete, magia negra. Hielo. Traca atrás. Es que me cago en la puta, tío.
A ver, está gracioso y tal cuando es tú que está en el suelo, pero cuando eres el campeón al que matan, me cago en su puta madre, ¿sabes? O sea, cuando me mató la Rampart volando en el dron de Crypto, me cagué en sus muertos, pero 70 millones de años, joder. Que estábamos para ganar la partida, coño. Me cago en su puta madre, hijo de puta, cabrón. Guaca, haz tu magia. Ah, que no funciona tu magia. Pues Auron, haz la tuya. Pues nunca ves dificultad. Después nos revientan, ¿verdad, hijo de puta? Pues te quemo. Wakafaka, motherfucker. Ahí, joder. Ahí cojones llevo un arma con ataque ceguera. Para que no falles, hijo de puta. Tirus para adentro. Pero hay un sablazo de 400 de daño. Yuna para adentro. Bueno, ahora activo las recompensas, por cierto, las de Final Fantasy. Están sin tablero de esferas, sin eones, queremos Blitzball, sin objetos, sin comprar, sin guardar, sin magia y personaje vetado. ¿Qué cojones iba a hacer? Kimari, para adentro. Kimari aún quito una mierda porque todavía no he conseguido meterlo al camino de Tibus como Dios manda. La que demora. Sorry, maybe next time. ¿Quién me falta por pegar? Nadie. Nada, a curarse. ¡Hombre, Neko! ¿Qué tal? Neko, el palomero. ¿Cómo me planteo yo esto ahora? Vamos a ver. Me voy a guardar el turbo de Yuna porque me va a venir un boss ahí que me va a dar por culo de una forma. A este juego le faltan palomas. A tu vida le faltan palomas. ¡Toma crítico! ¡Olé! Y Espartaco. Te la creíste, güey. Dame otro ánimo ahí. De cara al golpe final. El buen exterminio, joder. Puta madre, ¿cómo que esfera de vigor, hijo de puta? A ver, ¿qué coño me han dado de balón? Ambidextro. Ataque físico más 3%. Ataque físico más. ¡Te lo puedes meter por el culo! Hijo de puta. Son las ratas del aire. Wasn't able to stop, but seeing them, so I decided that I would do everything in my. Eres una veleta, Selinda. Eres la Albert Rivera de este mundo. Esta mujer es la Albert Rivera de este mundo. Primero, ay, Dios mío, es el mal. Los legionarios soy Z, vais a destruir España. De repente, ay, Dios mío, creo que el plan no está tan mal y como veo que no os puedo parar, pues os voy a ayudar. Venga, hombre, a tomar por culo ya. ¡Veleta! ¡Cambio de chaqueta! ¡Vete a afiliarte a Ciudadanos! ¡Me cago en tu puta madre ya! Es la Albert Rivera de este mundo, claramente. ¡Oh! Me he calentado y todo. ¿Qué cojones hago con esta gente ahora?
Yo sigo insistiendo en que me fascinó que tuvieras 50 personas viendo cómo ligabas con Paloma. Es increíble. Un pico de 50 views por jugar al juego de ligoteo con palomas. Pues, el Neko, aquí presente, tiene una estrategia de crecimiento muy buena en Twitch. Que es algo que yo no puedo hacer, porque normalmente juego con mi esposa y a mi esposa no le gusta jugar con gente desconocida. Pero Neko puede permitirse eso. Y abres el Rocket League y dices, juega contra mí, entra gente y juega contra ti. Y así es como se ganan buenos followsitos. Aunque bueno, yo he de decir que esta semana la gente que acaba de llegar aquí, como José y como Lord Amodar y como Noal, de puta madre, ¿eh? O sea, habéis vuelto, ¿eh? Os lo pasáis guay, y eso me llena de orgullo y satisfacción, como a Juanca. Es que, ¿qué cojones me hace con mi vida? No sé, tío. Cago en mi puta madre. ¿Cómo mato yo a estos cabrones? Ah, sí, joder, eso es un normal. Wakafaka, motherfucker. Eso es lo principal. Neko, tío, las palomas es lo que venden. Yo sé, cuando te hice la raid ayer subiste hasta 20. Y después no sé qué pasó. ¿Qué cojones hago con mi vida? Tengo que meter una semillita. Los papás ponen unas semillitas a las mamás. Por eso ellas tienen una briquita tan grande. Y así es como se embaraza un monstruo. Semillita H, sembrador H, sembrador de hombres. Va a tener un niño. Y ahora voy a practicar un aborto. Toma. Hola chicos, sorteo en el canal. 15 latas de bonito. Sorteo 15 latas de bonito. Para participar en el sorteo... Joder, cómo pesan, cole. Jesucristo. Voy a ir a por la báscula y las voy a pesar. Un segundito, ahora vuelvo. Báscula de cocina del Lidl. Jata Hogar. Creo que no es del Lidl. La del Lidl es de marca Ernesto. Vamos a encenderla. No, me jodas que ya ni funciona. Hijo de la puta. Tanto tiempo sin usarla. Me cago en la puta. ¡No funciona! A ver si es que tiene que estar apoyado en el suelo. Muy F, ¿eh? Me cago en Jesucristo. Una puta pila de botón tiene. Vamos a poner una pila de estas. Que no va. Que toma por culo la báscula. Pues la voy a utilizar para la que utilizaba antes, para colocar cajas de huevos encima. Porque para que vale. Bueno, pues me la llevo. Ahora mismo vuelvo.
besito, mi gato. Que no se puede colar en la habitación con mamá. Como las chicas malas. ¿Y qué sí? ¿Eh? Mira mi gatito. Que anda deambulando por el pasillo. Anda por el pasillo lloriqueando porque cierra la puerta de la habitación y están dentro la perra y la gata con mi mujer. Y él no puede entrar. ¿Eh, mi mosín? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ay, mi gatito. Ay, mi gatito. Ya está, llorón. Quédate con papá. Quédate con papá. Vamos a jugar al Final Fantasy. Guapo. Hala, ya está. Se queda con papito el gatito. Ay, guapo. Ahí se queda, ni se inmuta el pavo. ¿Me vas a maullar? ¿Me vas a maullar? Sí. Mira cómo se restriega. Ay. Ay, este gatito, mi mosi. Ay, mi mosi. Mucho te gusta a ti, cariño, ¿eh, gato? ¡Toma crítico, hijo de puta! Me faltan los exterminios de magia. Ya está, Tofi, ya está. Ay, ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó, gatoto, ya pasó. Ay, 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 mi gato. Venga. No se quiere ir, ¿eh? ¡No me quiero ir! ¡No me arañes, hijo puta! ¿Eh? ¡Ah, aunque te coma! Cosita más mona. Ay. Venga, al suelo. ¡Opa! Ponte cómodo por ahí, gato. Uf, me ha llenado de pelos, chaval. Menos mal que no soy alérgico. No me meses del puro, hijo puta. Que te veo venir. Vale, ya está. Súbete ahí a la silla y siéntate, anda. Ya está, ya estoy. Ya estoy con ustedes, perdona. Mi gato, que es muy amoroso. Necesita atención. Míralo, se ha subido a la silla, ¿eh? Al final. Míralo, ese se viene atrás, míralo. Aquí. Din, din. Din, din, din. Gato. Está olisqueando mi sudadera. Gracias, majo. Eres un sol. Solo te hablo por eso, ¿eh? Por aquí los NPCs de este juego... Un buen RPG se caracteriza por tener personajes inútiles... Que hablan porque sí. Míralo, ya está chupando cámara. Chupando mi sudadera también, de la NASA, ¿no? La NASA, la NASA. Ciégalo, guaca. He dicho que lo ciegues, hijo de puta. Esa Lulu con su evasión. Pues meterle un pirazo en los dientes y que se olvide ya de mí. ¿Estás? ¡Toma! ¡Toma! ¡Vaya crítico, chaval! ¡Toma! ¡Baile de críticos! ¡Toma! ¡Picoteame esta, hijo de puta! Vale, vamos a hacer un par de cosas con Yuna. Primero curar a este payaso. Bueno, ¿cuánto hay de qué? ¡Buah! ¡Hoy sobrado! ¡Venga, hostia, gati! Necesitamos... Que entren estos dos inútiles a hacer un poco de experiencia, by the face. Track. Zas. Meterle una semilla de habilidad, porque el hijo de puta da esferas de vigor, que ya me jodió antes. Y ahora, ánimos. Inspirarse, sí, hombre, los cojones, inspirarse. Let's give them all we got. Ánimo para ti. Más ánimo. Voy a dar un golpecito, una advertencia. Más ánimo. Creo que falta Auron por entrar. Pues que entre. Más ánimo y una hostia. Y a ver si sale un buen exterminio. Conseguimos dos esferas de habilidad que nos hacen mucha falta. Y... ¡Partan!
Sí, me lo pasé, sí. Conseguí, subí a squad hasta el nivel 100. De hecho, es que ya lo desinstalé, si no te enseñaba la partida. Yeah. A ver, mira. Sí, ya lo borré. Ya lo borré. Si no te enseñaba la partida, cómo la tenía. Farmeé durísimo. Y además cometí un error muy grave. Que es, le enseñé a Tomberry el enlace de suerte. Y el único hueco de habilidad que le fue a robar fue la de tiendas a pedido. Entonces no podía comprar nada una vez que estaba en el disco 4. Y dije, pues no, por culo, me lo acabo el tirón y que le... Pero fue una cagada gorda, no, lo siguiente. Para, si meto aquí Mari por aquí, va por el camino de agua. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena esta, eh! ¡Sí, acabo de hacer un descubrimiento! No te vayas sin tu punto de fuerza. Uf. ¿Para cuándo un speedrun? Pues tengo un problema con los speedruns. Y es que hay que hacerlo desde el ordenador. No vale hacerlo desde la Play. Y mi ordenador de momento no da. Así que, ¿para cuándo un speedrun? Primero, cuando tengo un PC mejor. Segundo, tengo una mujer a la que atender. Que va a decir, no, no vas a estar 8 horas jugando sin parar a un Final Fantasy. Porque... porque tienes que hacer cosas conmigo. Entonces, un día que vaya a hacer un 12 horas, lo que sé, cuando tenga 500 suscriptores o algo así, suscriptores, sí. O tenga 500 seguidores o algo así, algo que pueda decir, sí. Esto es fuerza más 4, sí. Waka está en rompe magia, sí. Este es el camino de Auron, bien. Pero sí, supongo que haré un speedrun del 7 algún día, aunque... tengo que mirar cuáles son los chetitos que hace la gente, porque matan a los bosses haciendo trampitas. Y eso a mí tampoco me mola, ¿eh? Piro Plus. Maravilloso, Lulu. Pues no sé cómo, pero tengo a Waka en el camino de Auron, ¿eh? Así que vamos a aprovecharlo, ¿no? Hay un bug en el Final Fantasy VII de PC que te permite envenenar a los bosses si les tiras pociones. Por ejemplo. Se aprovechan de ese bug para matar rápido a los jefes en el Final Fantasy VII. Ese es un ejemplo de varios. O sea, los speedrun al final es eso: usar exploits y bugs del juego para acabártelo rápido. Yo soy más de casual play, ¿sabes? Disfrutar de la historia, tomármelo con calma, no estresarme. Además, para hacerse un speedrun hay que jugarse el juego muchas veces. Efectivamente, igual que el de Element W. Aunque ese lo usamos todos. Aprended, legionarios. Vas de sobrao, tú, payaso. Waka, ven a cegar a este hijo de puta. Ah, ya está. Atracar. ¿Qué me falta? Bueno. Dash, Candiu. Pues te voy a contar una anécdota. Yo lo hice. Subí las materias a maestro sin ese bug. ¿Sabes cómo? Buscando como un gilipollas en la cueva norte a las bolitas que saltan, que dan 2400 de AP. A base de eso subí las materias a maestro. La primera vez que lo intenté. No sabía que existía el bug, no sabía que se podía hacer, imagínate. Y la subí como un campeón, ¿eh? Le eché horas y horas ahí metido. ¡Fua! Pero lo hice. Se puede. Las marmitas mágicas te piden elixires, pero las esferitas que saltan no. Y dan 2400 de AP. Una marmita mágica, matarla te da 8000 de experiencia y 1000 de AP. Que
es el que sube las materias. Pero las bolitas te dan 0 de experiencia y 2400 de ataque. Pues así subí. Tenía localizado el sitio donde más aparecían, que tampoco es que apareciesen mucho, pero aparecían. Y ahí dando vueltas, en una islita que hay ahí, así, girando así. Imagínate. La paciencia. Este ser humano. ¿Le puse la semilla de habilidad? ¿No es hijo de puta? No. Me cago en todo. No me hagas un crítico, Yuna, por Dios. Muchas. ¿Pero sabes qué pasa? Cuando estaba haciendo el bachillerato, por allá, por 2004, tenía un compañero de clase con el que hicimos una lista de objetivos en el juego, ¿no? Para competir, para hacer una compra. Y pusimos puntos, en plan, pues por conseguir la materia magia maestra, 100 puntos. Por conseguir la materia invocar maestro, no sé cuántos. Y ahí fui yo con mi espíritu competitivo y le planteé la partida de la cara y le dije, mira, tengo el arpa de tierra, tengo la rosa del desierto, no lo he cambiado por nada, tengo el chocobo de oro, tengo esta materia, tengo todas las habilidades enemigas, pum, 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 pum. Y se lo planteé en la cara y le dije, ahí lo tienes, chaval. Todo. Horas, pues le habré echado unas 120. Fácilmente. Fácilmente. Igual que a este, va a conseguir todos los tableros de esferas en el de la Play 2. Otro tanto. Why only you, sir? I want to fight too. You want to fight too. Orders are orders. I'm not okay. Dead anymore, sir. Let me go with you and I'll prove it to them. Guarding the command center is important too, you know. But I came all the way from Besaid to fight Sin, sir. I know, but an order's an order. To your post, Crusader. Bueno, esto es como tener 30 dioptrías, chaval. But, sir. O sea, que así ven el mundo los miopes, ¿eh? Qué chungo. Jesucristo. They let you through, huh? Atención al momentazo. Kata deserves better. At least there's no chance he'll get hurt. Why are you guys fighting anyway? Aren't the almighty Albed Machina enough? They still need some time to get them ready. Our job is to keep Sin at bay till they're done. Hey! El mando del Apex. Que tiene una pila de botón aquí. Yo pensaba que no tenía nada. Como es tan ligerito. Waka. I might not get another chance to say this. It's about your brother. Atención. Momento drama. No. Momento dramón infernal. Ojito. What? I'm the one who convinced him to enlist. ¡Espartaco! Ahora, ahora. Ah, joder. Ahora. ¡Espartaco! Ahí, joder. Dios, casi me ahogo, colega. Waka. That's enough, Waka. When we used to play Blitz together, Chapu used to say, he said that when we won the cup, yeah, he proposed to Lulu. ¿Sabes qué pasa? Que en 23 años no ganaron una puta copa. Then one day, he goes off and becomes a crusader, just like that. Chapu also said to me that being with your girl is good. But keeping Sin far away from her is better. Lu, you knew? Lu, you knew? Luzu told me before we left. She hit me too. All crusaders in the vanguard are to assemble. Ahí llega Lucille en su chocobo. That's my cue.
Zhu. Don't die out there. De ilusiones también. So you can hit me more. Lots, lots more. Suluzu, please. Please don't go. I have to, Yuna. Welcome back. Let him go. Let him go. The man has already chosen his path. Let him go. As you did when you became a summoner. ¿Está Auron con su misticismo? Me fascina la Torre de Bonito, tío. Before I ever really understood the reason why Yuna let Luzu pass that day. Mira, si hago así parece que es infinita, pero no. Tiene principio y tiene final. Tanto jugar se me van a ir todas las latas a la puta, ¿sabes? Me voy a quedar con una cara de gilipollas. Como la que tengo habitualmente. Auron rodeado por su aura de misterio. Voy a subir a toda leche porque hay un boss al que le tengo unas ganas. El hijo de la gran puta que siempre me da unos problemas que flipas. La primera vez que llegué aquí no tenía ni la magia Piro Plus. Imagínate lo poco que había peleado o lo mal que lo había hecho. Como no entendía el tablero de esferas. Con el paso de los años, el tablero de esferas se ha convertido en un gran aliado. Una vez que lo controlas... ¡Que empiece la fiesta! No, por Dios. No, que reviento. No se come bonito en esta casa, ¿eh? Tengo para dárselo a mis padres. No se come suficiente, vamos. Con todo lo que tenemos. Con... Patadón con chandalia. Atención al hueso roto. Diagnóstico. Rotura de falangina, falangetas. Estos son los dedos de las manos. A la primera, de hecho. ¿Qué he desayunado? Si no hubiese desayunado, a lo mejor me comía 3 o 4. Ya, ya. Son sacrílegas. ¡Como tu puta madre! Bueno, venga, vámonos de aquí. Claro, no sabéis. Andáis tocando y no sabéis. Muy español eso, ¿eh? Andas tocando y no sabes. Alajar fulur sin ik alubrit de la jarad balar. Calar, carbar. Con la máquina del B. Cusquis, cuscus, carcur, cur, quier, cur, cur, arcur, cur, ar, color, corbor, color, cordón, color, corbor, color, cordón. No sé si poner al señor de Kazajstán para que tengáis el contexto del cusquis, cuscur, carcur, cur, quier, cur, cur, ar, color, corbor, color, cordón, color, corbor, corbor. Voy a ponerlo. Me lo pide el cuerpo, es necesario. Vamos allá. Vamos a parar la capturadora para que nos suene el audio del juego. Fuera. Ópera. El kazajo suena como un motor. Va, ahora os lo pongo. Puta madre, no me deja pillar la fuente. Vale. Atención, ¿eh? Escuchad con atención.
Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдіреде. Кускис кус кер кур кур кер кор кур ар кор 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 кер 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 кер. ¿Y te cuentas eso? El kazajo suena como un motor de gasoil intentando recargar 40 grados bajo cero. Kuskis kuskus kar kur kur kir kur kur ar kir pur kar 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 amigo. 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 El poquito de paciencia que tenía, el coñazo tu maldita madre se lo ha llevado. Referencia a Manolo Cabece Huevo, Glorias de Internet, volumen 2. ¿Alguien recuerda o conoce a Manolo Cabece Huevo? Está en el manual de las viejas glorias de Internet. Que es un peligro de pavo. Ayer me tragué un vídeo de media hora del Shokas poniendo a parir a los medios de comunicación. Brutal. Porque sois unos impresentables. Sois unos sinvergüenzas. Sois unos hijos de puta. Ahora no me arrepiento de ir a ninguna entrevista. Porque sois unos hijos de puta. Así, media hora. Media hora de reloj. 29 minutazos de vídeo. Poniendo podres a los medios de comunicación. Y con razón, tío. Entiendo perfectamente. Al margen de los impuestos y tararí, tarará. Los medios de comunicación son muy hijos de puta. Yo desde mi militancia comunista. Estudiamos mucho eso, el tema de cómo la manipulación en los medios, la guerra de información y tal. Y te puedo decir que hay un documental muy interesante. ¡Esos vitazos, Luki! Acabas de quitarle 100 de vida al boss del canal, ¿eh? Está a puntito. Oye, me pone que mi stream tiene problemas. ¿Cómo lo veis vosotros? Su stream tiene problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te han robado por la calle o algo? ¿Estás deprimido, stream? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Cuéntame. Soy tu streamer. Cuéntame tus problemas. ¿Tengo lag? Ahora parece que va bien, ¿eh? Ojo. Si tenéis lag, dadle a F5. Es que mi ordenador da para lo que da, tío. Tiene mucha RAM, pero el procesador es una puta mierda de hace 10 años. ¡Ay, Jesucristo! Voy a tener que hacerme un PC Gamer pieza por pieza. Bueno, hay un tío en TikTok que te dice qué piezas comprar para hacerte un pedazo de PC por AliExpress. ¡Ojito! Bueno, voy a hablar con la gente a ver si me dan cosas. Me ha empujado ese señor, No sé ni a qué te refieres, imagínate. ¿Me das sarga? Sí, quiero cosas. Ah, no quiero sarga. Quiero que te den bien por el culo, hijo de puta. No sé, tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo, cómo optimizar el Streamlabs, cómo optimizar mi puto ordenador, o cómo optimizar a su puta madre también. The operation will begin shortly. Please check all your equipment. Bueno, hablando de eso de los medios de comunicación, me he encontrado por TikTok. But they stick me here. If you want to prove yourself. Huh?
Ah, pues habrá que entrar en un streaming suyo y preguntarle. Voy a tener que pillarme un PC, y no solo por mí, sino por Angie. Para que tenga ella un setup, ¿sabes? Streaming, no estemos compartiendo. Es lo que voy a hacer. Pero yo es que soy un animal. Si me pongo a montar un PC, lo voy a montar, pero a todo tren, ¿sabes? En plan, 60 gigas de RAM, el procesador de 800.000 gigahercios, ¿sabes? La puta hostia. That's when Kinnok, one of the four maesters of Yevon. He leads the warrior monks and also commands the crusaders. All troops ready to move at your command, sir. Good. Dismissed. Sir. Tell me, Oren, where have you been the last 10 years? We don't have time for this now, do we? Do we? This plan won't work. You know that. We'll just let them dream a little longer. Aquí se ve el plumero al clero, ¿eh? What? Lord Kinnok. Cállese la puta boca. Oh, yes. Proceed. Pues sí, vamos a matar a todos los herejes y quién son los fieles. Kinnok, a maester. I heard that, Oren. A lot has happened the last 10 years. Lo voy a ir comprando a piezas y lo voy a publicar en TikTok. Fulfilling a promise. Tengo que darle un poco de vida a mi TikTok. I still am. Hoy cuando termine el streaming voy a buscar el clip de Albert Rivera y lo voy a subir al TikTok. I kinda think we don't belong here. It is time at last. We must tell the Albed waiting outside to begin the operation at once. No, Mac. Un pepinazo. El PC de la Luki. Y tiene luces. Make sure you're prepared. No, pero yo me voy a hacer un PC gordo, gordo. Pero bien gordo, gordo. Es más, voy a hacer hasta dos. Uno para mí y otro para mí. Lo que deberíamos primero es tener nuestra propia puta casa, ¿sabes? Porque estamos de alquiler y tampoco quiero andar metiendo más mierda aquí. Are you ready? No. Please hurry. No estamos ready, que aquí hay cosas, mira. Manilla cuerda. ¡Me atoré! Venga, que empiece la fiesta. Are you ready? Are you ready? Yes, we're ready. Mr. Kinnok, please. Es fornitero, ¿eh? ¿Cómo construye? Sin always returns for its spawn. To make sure, we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. It'll come. I remembered Oren telling me. Sin is my old man. Sin is Jekt. Yo jugaba al Fonito. ¿Sabes cuándo empecé a jugar al Apex? Cuando metieron el agujero negro este, que estuvo el Fonito parado 3 días. Dijo mi mujer, ¿y si probamos este juego a ver qué tal? Y ya no paramos nunca más. Además pillamos justo el comienzo de la nueva temporada. Y Angie es muy, muy friki con esos rollos cuando empieza algo nuevo, no sé qué. Le pasó con el Dead by Daylight también, claro. ¡Ay, el nuevo tomo del no sé qué y no sé cuánto! Ya se compró el pase de batalla, ya no sé qué. Entonces con el Apex pasó y tuvo la suerte de haberme enganchado, ¿eh? El Apex y el Apex están haciendo muy bien ahora meterle más lore. Eso es muy inteligente. Meterle lore lo que hace es atraer a los jugadores que no son expertos, ¿sabes? Porque hay dos clases de jugadores. Hay dos clases de jugadores de Apex. Los que entran al juego solo para matar cosas. Y los que entran porque el juego es entretenido y aparte les mola la historia que hay detrás. Pues eso lo hacía muy bien Fortnite. En Fortnite tenía un lore precioso, súper interesante, lo que tú quieras. Pero se han dedicado a alargar las temporadas cada vez más. Y la gente se raya a esperar, y por eso pierde jugadores.
going to attack. Aim for the head. Aim for the head. Tranquilo, me voy a meter un pirazo en la cabeza. Primero. Tengo turnos de sobra. Toma. Que entre Lulu. Que el jefe de Apex se metió con los jugadores. Hizo bien. Hizo bien. ¿Y sabes por qué? Porque hay mucho imbécil. En todos los juegos hay mucho imbécil. Hay mucho imbécil que no. Me cago en tu puta madre, monstruo de mierda. Me ha reventado. Hay mucho imbécil que no ve más allá de. No ve más allá de pegar cuatro tiros. Y todo el trabajo que hay detrás, ¿sabes? Creando la historia, creando todo el rollo. No lo tienen en cuenta. Ellos entran y solo quieren pegar tiros. Le pegan tiros y que si se mueren se van de la partida y le dan pinguitos ahí al rollo para que te. Para que les vayas a salvar. A salvar por el culo. Panda de retrasados, hijos de puta. Mueve la cabeza de forma sospechosa. Pues te voy a acabar yo con esas sospechas. No, no te equivoques, eh. Al Apex juegan todos los que lo hacen. Todos los que trabajan en el Apex juegan. Y tienen cuentas de desarrollador y tienen un código especial para identificarlos en el juego. O sea, los desarrolladores del Apex juegan al Apex. No hacen el juego y ya. Juegan, testean a los personajes y juegan en partidas públicas además. Te los puedes encontrar. Si juegas en los servidores americanos, te los puedes encontrar. Arde, hijo de puta. Además, una cosa buena que tiene el Apex en cuanto a su desarrollo es que los desarrolladores están en Reddit todo el día, viendo lo que dicen los jugadores, viendo cómo pueden bufear o nerfear a las leyendas, qué den dando a la comunidad. Eso no lo hace Fortnite. Que me llegue el turbo otra vez. Fluido tóxico, ¿ves? Pues te salto la puta cabeza otra vez. Hombre, tienes que hacerte tu hobby, tu trabajo también es muy duro. Bien, sale. Todo cansa en esta vida. Pum. Troncho. Exterminio sin puta cabeza ya. Adiós. Fue bonito mientras duró Ifrit. Le han vuelto a crecer los brazos. Me cago en su puta madre. Necesitamos que entre Guatafaca Motherfucker. Especial. Proteger, por ejemplo. Gravedad. ¡Hola, Noel! ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos aquí discutiendo un poquito sobre si jugar al Apex Legends 70 horas al día es bueno o no. ¡Muere, cerdo! Bueno, aquí estamos contra un boss que da más problemas que alegría. Si he jugado con PC, con teclado. Sí, he jugado con teclado. Y he jugado una partida porque este ordenador va como va. Y claro, ni una kill, me reventaron.
fue una partida con Pathfinder y fui paz mierda. No duré ni 5 segundos. Pues yo os voy a hablar de un juego online al que he jugado durante años y nunca me cansó, tío. El Ragnarok Online. Nunca me cansé, ¿sabes por qué? Porque los MMORPG son otra cosa. Otro mundo. Hay monstruitos a los que matar, no es competir contra jugadores. No hay tanto tóxico. Si no vas a la Guild Wars. A ver, Titus. Tú ya atacaste. Vuélvete para casa. Falta Kimari. Especial. Ánimo, alma de dragón. Mala suerte. Puta madre que te parió. Técnica. Sendador de fuerza. Métele un golpecito así, de advertencia. Eso es. ¿Quién falta para atacar? Creo que nadie. Pues waka faka, motherfucker. Si tuviera la ruleta de chute, esto estaba ganado, chaval. Yo con el Ragnarok me pasaba también muchas horas el juego. Y lié a mi ex para que jugase. Bah, estoy muy verde, ¿eh? Yo no quiero probar el Genshin porque es exactamente igual que el Ragnarok y me da miedo de estar viciado a muerte todo el puto día, tío. Porque me va a pasar, me conozco. Y si lo hago, adiós Apex. Y el Apex me gusta mucho. No quiero dejar el Apex. He conocido a gente maravillosa gracias al Apex. No quiero dejarlo de lado. Y sé que si me pongo a jugar al Genshin Impact, lo voy a dejar. Porque soy así de imbécil. A ver, vamos a hacer las cosas. A mí me da muchísimo miedo por el Genshin Impact. Tengo miedo de venir eso, de escuchar un vicio de la hostia. Perfecto. No había entrado una Omnipoflash. Venga, va. Me lo voy a descargar. Bueno, espera. Espera que guarde la partida porque vete que se haya dejado. Tengo que avisar a mi mujer porque quería probarlo. Y si me puedo jugar sin ella, me va a cortar los huevos, ¿sabes? Pero... Hombre, si lo limito solo a los directos... Para acá atrás. ¡Eh! ¡Un nuevo turbo! Ya era hora, coño. Ahí. Pas. Buen exterminio. Estresa mucho el Apex. Es un juego que va demasiado rápido, tío. Es frenético. Que yo nunca he sido de shooters, por ejemplo, y ahí estoy enganchadísimo. Tentación. Otra. ¿Cuánta vida le queda a este cabrón? Venga, ayuda un segundo, que es la que tiene ojo penetrante. 2000. Hijo de puta. Me la juego. ¡Vieja! Acaba use, hostia. ...1,8 segundos me lleva a hacerle especial. Tas, magia negra, tiro plus... ...y lo reventamos ahora mismo. ¡A la mierda! No, en el Apex no hay camperos, nada, ¿no? Esto...
En el Apex no hay camperos, solo hay gente que cuando estás peleando con alguien aparece por detrás y dice ¡oh, oh! ¡Tú, tú, tú! ¡Adiós! Yo el primero. El más cerdo. Ahí llega así. ¡Acabouse, hostia! ¡Acabouse! Tiene una ciudad encima, sí. ¡Fire! ¡Pum, pam, pum, 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 pum! Ahí va Toffee volando. Está aquí atrás, Toffee. ¿No lo ves, Luki? Míralo. Está aquí. Se acaba de pegar el gato, chaval. Look out. ¡Eu non quero fama! ¡Eu quero que me toquen os collóns! ¡Eu vivo de un posto de traballo! ¡Acabouse, hostia! ¡Acabouse! Qué crack. Víctor Savarís, un puto genio. ¡Hostia! Voló. Es un puto genio ese pavo, ¿eh? Creo que se dedica a limpiar montes o algo. Algún día tendré que decir, tengo que ir a Pontevedra a buscar su puto pueblo a ver si me lo encuentro. Y que me firme un autógrafo. Decirle, Víctor, soy tu fan número uno. Fírmame un autógrafo. Si sabes escribir. Es que tiene unas zarpas el pavo que te arrea un guantazo y te saca la cabeza. Es increíble. Está como para meterse con él. Joder. Pero a él no hay que ir a buscarlo al campo trabajando. Hay que ir a buscarlo a la verbena de Campañón. Es el puto amo. O sea, ese tío, si lo descubren, puede hacerse famoso. Famoso por ser retrasado. O sea, este país es solo de España puede pasar. Mira qué diferencia de pelear antes a pelear ahora con este hijo de puta. Atención. Ahí va. Traca. Pum. Adiós, cabeza. Así nada más empezar. Easy. Ifrit está muerto. Sembrador de habilidad, ¿no? ¿Por qué no? Dos. Ojito. Pero ahora con el Super Seymour está todo hecho. Esto es más fácil, chaval. Esto es combate regalado, ¿eh? Lo ponen porque es historia, pero vamos. Sobra completamente este combate. Con el payaso este. Lo ponen para que lo puedas manejar en un combate y veas que es un tío poderoso, ¿verdad? Pues hasta tiene la mitad de vida. Ya lo dejamos suavecito de antes. Otros 1400. ¡Viva! ¡Traca, traca! Toma, yo te quito 30. Hostia, acerté. ¡Gravítame la punta del nardo, hijo de puta! Toma para ahí. Va, 285. No seas tan fuerte, Auron. Que eras una leyenda. Con esa mierda de fuerza derrotaste así. Vaya matado, tiene que ser ese. Venga, magia blanca, cura. Cúralo porque está en las últimas, el puto viejo este de mierda. Gravity. Me río de tus ataques gravitatorios, puto payaso. Un meco. Una cura por protocolo, por si acaso, no vaya a ser. Esto está inventado ya, esto está inventado. Y a dormir. Don Exterminio, a ser posible, por favor. Hombre, a tu puta casa, bicho de mierda. Avances. 1, 2, 3, 4. Dura la época de las tragaperras, ¿eh? A llorar a la llorería. Vuélvete al lobby, hijo de puta.
¡Acabouse, hostia! ¡Acabouse! Pues un buen desarrollo. Siempre es así. Yo recuerdo haber vendido más fuerte, contra este pavo. Sobre todo con Auron. Recuerdo poder romperle los brazos de una hostia con Auron. Pero bueno, también recuerdo haber venido más débil, Sin Piro Plus ni nada de para matarlo, sufrí de cojones. Acabouse, hostia. Acabouse. Puedes llorar, Yuna. Vas a tener que llorar mucho. Estoy más contento con mi pie de micro, chaval. Fue la mejor inversión que he hecho. Una comodidad, no tener el micro ahí abajo y que no se oiga una puta mierda. Ahora necesito un aro de luz para que me ilumine el careto. Para que se vea lo hermoso que soy. Que se vea bien, quiero decir. ¿Sabes? Lo tiene mi peluquero, tío, el puto aro de luz. Se lo vi y estoy por preguntarle. ¿Qué es? ¿Para hacer TikToks? No tiene toda la peña. Todos los TikTokers que, si os fijáis, si alguien ve TikTok habitualmente, cuando veis a un pavo que está de cara a la cámara y le veis en los ojos circulitos, es que tiene el aro de luz detrás del móvil para grabar. Es un foco con forma de aro en que tú metes el móvil en el medio de un soporte y te grabas, pues, con la cámara del selfie. La puta polla con cebolla. Yo veo un pijo con esto, tío. Mira, vaya mecanismo más guapo, ¿eh? Metes un móvil aquí dentro, con pantalla partida. Hay unos vídeos en YouTube que son de realidad virtual, que en realidad son... Sí, sí lo tiene, sí. Y eso es porque es mestiza. Es medio albed. Su cuerpo aún conserva el calor, pero está muerto. Ha perdido la vida con los ojos clavados en el cielo. Como si estuviera durmiendo. Ni siquiera ha tenido tiempo a sentir dolor. Coño, gata. What's going on? Why? What? Tal cual. What's going on? Los albedos son los gitanos de este mundo, Los odia todo el mundo, pobrecillos. Pues medio paya, medio gitana. El papa que se casó con una paya, ¡ay! No, al revés. La mamá era la gitana, el papa era el payo. Payo limón. Yo me pregunto. Everyone, stand back. I'll summon. Para los gitanos. You won't hurt it. Alguien que es negro también es payo. Your power. No diferencian de razas. Too weak. Solo son ellos y el resto. But I must do something. Asiático, payo. Caucásico, payo. Negro, payo. Todos son payos. Ojito, ¿eh? Pensando así, igual son el pueblo menos racista. Con todos los racistas que son. Que no sé si es racismo o resentimiento hacia las demás razas, pero bueno. Con todos los racistas que son, igual son el pueblo menos racista, ¿eh? Del mundo. Porque para ellos son ellos y el resto, ¿no? Al caucásico, pues tienes el asiático, el negro, el latino, el no sé qué. No, no, para los gitanos no. Latino, payo. Negro, payo. Chino, payo. Payo limón, como decía el hijo Joe Jiménez. Before I knew what I was doing, there I was, chasing him down like a thief at market. Habría que hablar con algún gitano y preguntarle, ¿no? Hay un gitano en TikTok.
que suele contestar ese tipo de preguntas, además. Un tío se le ve ahí con, ¿sabes? Con presencia, ¿sabes? Un señor respetable, como deberían ser la mayoría de gitanos, claro. Tampoco vamos a ser aquí prejuiciosos, ¿no? Y te contesta ese tipo de preguntas. Tú le preguntas sobre la cultura gitana y el tío te contesta. Creo que le sigo, creo que le voy a seguir. Igual hay que preguntar. Un día. Oye. Explícame lo que es un payo. Y si me dice, un payo es alguien que no es gitano, le digo, entonces alguien que es negro también es payo, independientemente de su color de piel y no se diferencia por raza, solo se llama payo. ¿O no? Payo Rangers. La ciudad de los muertos, chaval. Están todos ahí dentro de sí. Mira a Luzu. Oh, se murió Luzu. Era bueno preguntarle un día al pavo, ¿eh? Decirle, oye. Entonces es eso lo que te digo. Son el pueblo menos racista del mundo. No hay diferencia. Para ellos no hay razas. Hay gitanos y payos, punto, se acabó. Después que les gusten o no los payos, ya es otro problema distinto. Es otro tipo de prejuicio, pero no es un prejuicio por raza. Es un prejuicio de todas las razas. Atención a este consejo de Jack. ¿Por qué hacer hoy lo que puedes dejar para mañana? Pues eso, lo que te diga, ¿ves? Y tú si eres payo, eres payo. Y no hay prejuicios y no hay ningún problema. Es a lo que voy. Ellos son los menos racistas. Simplemente se suele dar, por desgracia, problema de desigualdad hacia la raza gitana. No sé si la gente tiende a pensar que son ellos que se autoaíslan o lo que tú quieras, pero igual es que no se favorece la integración tampoco, ¿sabes? Por culpa de los prejuicios. How many died today? People die and Yuna dances. When will she stop dancing? When will it stop? Yuna won't stop dancing. Un tema interesante. Not until Sin is gone. Por ejemplo, Angie, mi mujer, cuando trabajaba en el Domino's Pizza, tenía un encargado que era gitano y decía que... Chapó. Un tío súper educado, súper trabajador, súper respetuoso, una pasada. O sea, supongo que al final va como en todo. Va en la persona, ¿sabes? O sea, quiero decir... Pues es una cultura también. O sea, realmente los gitanos quieren vivir gratis sin pagar. Pues es un pueblo muy independiente, tío. Siempre viven al día. La cultura del gitano es vivir al día. Eso me lo explicó a mí una gitana. O sea, yo fui a una charla sobre el chabolismo y tal. Y nos explicaban eso, que los gitanos no quieren trabajar para producir un montón. Quieren trabajar para producir lo que necesitan para vivir ese día. Punto. Se acabó. Y es un tema de cultura también. La cultura que tienen ellos es esa, ¿no? Por eso es un pueblo tan difícil de integrar, ¿no? Realmente. Pues si su cultura es trabajar lo necesario para vivir ese día, ¿para qué cojones vas a estar en 8 putas horas en una oficina adelantando informes de mierda para tu puto jefe que es un payaso? Pues igual no. Igual no me sale de los huevos. Bueno, hasta aquí el juego, ¿eh? Voy a cambiar a solo cámara. Y vamos a charlar un rato hasta que empiece el streaming, Lucky. Y voy a ponerme a bajar el Genshin Impact, ya que estamos. Voy a desarrollar los personajes y me bajo el Genshin Impact. Yo lo veo así, o sea, no me parece tampoco mal. Me parece mal lo que me parece mal que pueda hacer también una persona que no sea raza gitana, ¿sabes? Traficar con drogas, ese tipo de mierdas. Pero no creo que el ser camello vaya con la raza, ni que el ser vago vaya con la raza. Quiero decir, anda que no lo conozco yo, ¿eh? Payo Rangers de pura cepa, que son más vagos que Dios y que quieren vivir sin pegar un puto palo al agua. Así. Lo que pasa es que al final es eso, son prejuicios todos, ¿sabes? Pues el gitano, como es gitano y ya tiene que vivir sin trabajar y hay que darle un pisito y no sé qué y tal. Y a lo mejor el gitano lleva 300 putos años viviendo en una zona donde hay chabolas y en realidad si tú estás 30 años en un sitio, esa tierra es tuya. Si te tienen que expropiar es como si tuvieran que pagar. Pues es lo que te decía, tío, es una cuestión de cultura. Es lo que te enseña.
lo que te enseñan o lo que aprendes. Y como todas las sociedades, siempre hay rebeldes, siempre hay gente que no encaja, siempre hay gente que no quiere encajar, ¿sabes? Entonces se separan del rollito, del gitaneo, sin ánimo de ofender. ¿Dónde me estoy yendo? Me estoy yendo bien, vale. Usar esfera de habilidad, rezar. Si tú desde pequeño aprendes resentimiento hacia el resto de gente, pues realmente puedes cambiar esa forma de pensar, ¿eh? Se puede cambiar. O sea, yo... En mi casa, mis padres son muy de derechas, no hasta el punto de ser falangistas, pero bueno, PP tradicionales, y yo pues me afilié al Partido Comunista, ¿sabes? Quiero decir, cuando eres joven te planteas cosas, ¿sabes? Eres crítico. Siempre hay excepciones, tío. Y en las excepciones es donde se puede encontrar ese punto de inclusión y de cambio, ¿sabes? A lo mejor tú... A ti el Estado te obliga a ir al colegio. Entonces a lo mejor en el colegio te crees lo que te dicen, aprendes, y te enseñan robar está mal, está feo, porque bla, bla, bla. Y si eres una persona con un mínimo de raciocinio, aprendes y dices, coño, pues está mal, vamos a cambiar este rollo, porque tal. Mi hermana siempre fue muy kinky, ¿sabes? Por ejemplo, a mi hermana no le tosía ni Dios. Y le venían las gitanas y decían, ¡ay, mira la paella! Decía, anda, vete a limpiarte el culo con esa melena que tienes. Y se les callaba la puta boca a las gitanas. Pero sí que es verdad que hacen sus guetos de mierda y tal. Y... Genshin Impact. Aquí está. A ver cuánto pesa. Bueno, pero eso es una cuestión de tiempo también, ¿eh? Poco a poco se acabarán integrando. Y es... lo que hay, tío. O sea, la dictadura se les perseguía, ¿sabes? Se les mataba. Por querer vivir como vivían, ¿sabes? Tampoco es eso, tío. ¿Sabes? Hay un... Vale, me estoy bajando el Genshin Impact. Preparado para descargar. Madre mía. Voy a poner la capturadora porque mira. El iconito tiene tela, ¿eh? Super kawaii de Sune. Bueno. Ya, pero el que cambia de mentalidad también va a tener familia. Y esa familia va a tener otra mentalidad, ¿sabes? Entonces, poco a poco, tío, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. La esclavitud también era una tradición y era una ley, ¿sabes? Y se quitó. Quiero decir, tiempo al tiempo. Los bolcheviques también eran 1 de cada 10 y al final hubo una revolución en la Unión Soviética, ¿no? Pues eso. Vale, Luki, pues aquí estamos esperando para raidearte a fuego lo que necesites. Estamos aquí reflexionando sobre las razas, el racismo, la mentalidad de la gente y todas esas cosas. Quiero decir... Es como los medios de comunicación, como el problema que hay ahora. Es el mismo ejemplo. Los medios de comunicación andan tirando mierda a los youtubers, a los streamers y tal. ¿Por qué? Porque son su competencia directa. Pero está cambiando. Ellos están perdiendo audiencia, están viendo publicidad. Todo el mundo está yendo a Twitch. A ver, o sea, nosotros, los streamers. Yo aquí subiendo mal carro ya de los famosos, ojo. Ahí tienes el rollito, ¿no? Al final es atacar a lo desconocido, a lo que te hace competencia, tal. Para ellos es igual, tío. Si viven en una zona, en un ambiente cerrado, pues eso. Cuanto más mundo conoces y cuanta más gente conoces, más apertura de miras tienes. Yo cuando era pequeño era muy racista también. ¿Por qué? Porque era un puto ignorante. Y es verdad, tío. O sea, los prejuicios, el 99% nacen de la ignorancia y el otro 1% nacen de malas experiencias. Si tú eres un puto ignorante que no ha salido de tu puta ciudad y en tu ciudad no hay gente de color o de otras razas, ves a un negro y dices, ¡ah, un puto negro de mierda, viene a quitarme el trabajo! No, tío, eres gilipollas. Eres gilipollas. Y el otro porcentaje de que tú puedas ser racista, por ejemplo, uno es la ignorancia y otro es que te haya pasado algo malo con alguien de color. Por ejemplo, un día te atracó un tío negro por la calle y desde entonces todos los negros son unos hijos de puta, hay que matarlos, hay que echarlos del país.
A ver. Barrio de los Asperones. Pues aquí en Coruña tenemos. Ahí tengo al kazajo aquí. Kuskiskas kusker kur kur. Asperones avanza. Reportaje, el documental. A ver. A ver. La educación tratada con... Oye, respeto, porque no se me ve. Con sinceridad, con confianza, con compromiso, con la festividad, ¿no? De la mano. Ahí, ahí. La educación puede hacer mucho porque luego, al fin y al cabo, somos las personas las que, digamos, transformamos los ambientes. Vale, ahora abro aquí. A ver, ¿dónde están las chabolas? ¿Esto es un poblado chabolista? Lorena. Enseñanza. Venías aquí a integrar a los chavales. Joder, mira, es gente normal. Mira. Esto. Somos personas iguales y tenemos tan buen corazón. Vamos con 2 millones de pesetas, señor. ¿Dónde vamos con 2 millones de pesetas? Estos son los que hay en la Coruña. En no, porque en Peñamoa hay muchas cosas malas y por unos pagamos los otros. ¿Qué les explica uno a los niños cuando ven a la gente consumiendo droga? Ah, ellos entienden, ellos ya les cogen pena, ¿eh? Y hablamos nosotros con ellos que eso no se puede hacer, que eso es malo y que hagan un oficio. Que no son como nosotros estamos, que no sabemos leer ni escribir y solamente sabemos la chatarra. ¿Y estos niños qué quieren ser? Yo soy profesora. ¿Y tú? De inglés. 1, 2. ¡Ay, qué monos! 4, 5. Tienen aspiraciones 6, en la vida 7, los niños. 9, 10. Acaban de levantar, que dormimos aquí todos juntos. Mira. Aquí todos duermen. Sí, señor. ¿No tienen suelo? No tengo suelo, mírenlo. ¿Es la tierra? Es la tierra. Porque no hay dinero para poner la plaqueta, que no mucho ayuda a las asistentes a nada, ¿eh? ¿Y los niños van descalcitos por aquí, por este suelo? Sí. Hasta que los calce yo, después de los calce y... Hola, buenas. Hola, tarde que era Dios. La iglesia, van los evangelistas allí. Vas, pues, nada más que te miran primeramente por uno. Míralo, este es el poblado que hay en Coruña, ¿vale? La calidad deja mucho que desear. Que somos galegos también, me cago en la madre. Que mucha mierda, que mucha rata, como comen vivos aquí. Mira. En unos meses estas chabolas irán abajo para construir una circunvalación, la tercera ronda de La Coruña. Pero aún estas personas no saben dónde serán realmente. Ese poblado sí queda puto asco, chaval. Y lo han desmantelado, para hacer la puta carretera esa, pero bueno. En fin, voy a quitar esto ya, que a veces me van a denunciar por estar haciendo un jazz chatting en vez de jugar al juego. Vamos a raidear a la Lucky, que está con el Apex. Y mañana más, joder, sí que me estoy levantando pronto estos días. Mañana a las 10 otra vez aquí, no os lo perdáis, ¿eh? Bad Lucky Queen. Ahora os dejo con un poquito de Apex y menos rayaduras de cabeza, ¿eh? Venga, nos vemos, chavales. Hasta mañana. Ay.